En algún punto de Midgar, un grupo de terroristas llamado Avalancha se dirige al reactor de energía Mako número 1, ubicado al norte de la ciudad, con el propósito de destruirlo. Este grupo está conformado por Biggs, Jesse, Wedge, Barrett y Cloud, un mercenario y reciente miembro que en el pasado perteneció a Soldado, una agrupación militar perteneciente a Shinra, una empresa productora de energía eléctrica a través de la extracción y manufacturación de la energía Mako, sacada de sus reactores. Avalancha se adentra en el reactor y Barrett cuenta que Midgar y todos sus ciudadanos utilizan la energía Mako, lo cual no es bueno, porque tarde o temprano todo el Mako se agotará y el planeta perecerá. Cloud considera que dicha situación no es su problema, por ello se apresura para colocar una bomba en el reactor. Sin embargo, escucha una extraña voz en su cabeza que le advierte que ese reactor es algo más que un simple reactor de Mako. Cloud olvida lo sucedido e instala la bomba, y de inmediato escapan del lugar. Barrett ordena a Avalancha separarse para no ser identificados en la ciudad y tomar caminos separados, para luego reunirse en la estación del sector 8. El pánico cunde en las calles de Midgar y una gran cantidad de personas corren de un lado a otro, desesperados. Cloud en su camino se topa con una florista, quien le pregunta si sabe qué ha sucedido, y Cloud le sugiere que se retire de la zona. La florista se va y Cloud sigue con su camino por el sector 8 hasta las vías del tren, para luego ubicar el vagón donde viajan los demás miembros de Avalancha. El grupo está completo y se dirigen al próximo vagón, en el cual Jesse explica más detalles de Midgar a través de un mapa de la red ferroviaria. Midgar es una ciudad compuesta por dos partes, una parte en la superficie y la otra arriba, a unos 50 metros, con una placa sostenida por numerosos soportes ubicados en distintos sectores de la ciudad y con un soporte principal ubicado en el centro de dicha placa. Debido al diseño de Midgar, la superficie, hogar de los barrios más pobres y peligrosos, no pueden ver el cielo ni percatarse del día o de la noche. Además, los suburbios de Midgar están asfixiados por la contaminación del aire, producto de los reactores Mako. El tren llega a su destino y Avalancha sigue su camino a pie hacia un bar del sector 7 en el que trabaja Tifa, una amiga de la infancia de Cloud. En este bar se percibe un cálido ambiente como el de una familia, a pesar de que se nota muchísimo que entre todos ellos no existe una relación de sangre. Barrett es recibido cariñosamente por su hija, Marlene, y con ella en sus brazos convoca a una reunión. Cloud deja en claro que no le importan las intenciones de Avalancha para salvar el planeta y que solo quiere su paga por haberlos ayudado. Sin embargo, Tifa le insiste que se una a Avalancha porque el planeta está muriendo y algo hay que hacer al respecto. Cloud se vuelve a negar, pero Tifa le pregunta si acaso ya se olvidó de la promesa que hicieron hace 7 años en aquel pozo. Cloud se marcharía a Midgar para unirse a Soldado y ser tan fuerte como el gran Sephiroth, el mejor de todos los miembros de Soldado. Como despedida, Tifa le propone a Cloud hacer una promesa. Si Cloud logra cumplir su sueño y Tifa está en un apuro, él la salvaría. Cloud tiene que mantener su promesa y unirse a Avalancha. Al rato llega Barrett con el dinero de Cloud, quien disconforme con su paga encuentra una buena excusa para quedarse más tiempo con el grupo, cumpliendo la petición de Tifa. Al día siguiente, toda Avalancha se prepara para dirigirse al reactor de Mako número 5 a través del sistema ferroviario. Sin embargo, se activa el sistema de seguridad y para no ser descubiertos, Avalancha salta del tren. Para llegar al reactor, se escabullen por pasadizos y túneles y al llegar al reactor número 5, Cloud pierde el equilibrio debido a una visión en su mente, donde ve a Tifa en un lugar muy parecido a un reactor de Mako, lamentándose por la muerte de su padre, al mismo tiempo que se enfurece por el presunto culpable, Sephiroth. Cloud se repone y tranquiliza a Tifa y Barrett y sin más retraso coloca la bomba y parte en su huida. Sin embargo, son acorralados en un puente por soldados de Shinra y su presidente, quien conoce a Cloud por el brillo de sus ojos, una señal de los experimentos de Shinra para producir soldados más poderosos a través de la exposición prolongada de los sujetos a la energía Mako. El presidente Shinra se burla de Avalancha y huye del lugar, dejando a Rompeaire. Debido al combate, el puente se destruye y Cloud cae de la placa en dirección a la superficie. Cloud despierta encima de un macizo de flores. Aparentemente habría atravesado el techo de una iglesia de los suburbios del sector 5. Los macizos de flores pertenecen a Aeris, la florista con la que Cloud se topó en las cercanías del reactor número 1. Los dos
charlan un momento acerca de la materia, unas esferas que son producidas al condensar la energía Mako y que es utilizada para el combate. Mientras charlan, en la iglesia ingresa un joven de traje negro. Aeris, al verlo, le pide a Cloud que escapen del lugar. El chico se llama Reno, un espía perteneciente al cuerpo de espionaje e inteligencia de Shinra, los turcos. Aeris y Cloud escapan por el techo. Aeris aprovecha para comentar que los turcos nuevamente la están buscando. A Cloud le llama la atención aquello, ya que una de las funciones de los turcos es buscar candidatos para soldado. ¿Acaso Aeris tiene madera para pertenecer a soldado? Ella se toma la situación con humor, y de lo único que está segura es que no quiere caer en manos de los turcos. Cloud y Aeris escapan por los techos de las paupérrimas casas de los suburbios. Aeris se percata de que Cloud ha estado en soldado debido al brillo de sus ojos. Al bajar a las calles de la superficie, Aeris va a su casa, en compañía de Cloud, quien conoce a la madre de Aeris, Elmira, quien se alivia de ver a salvo a su hija. Cloud quiere volver al sector 7 rápidamente para reencontrarse con Avalancha. Aeris le propone guiarlo a pesar del peligro latente de los turcos, ya que ella dice estar acostumbrada al peligro. Elmira les pide a los dos que se queden a descansar, pero Cloud en mitad de la noche se va, aunque Aeris lo alcanza en el camino y testarudamente decide acompañarlo. Llegan a las afueras de la puerta que da al sector 7. En un parque aledaño, deciden descansar y charlar. Aeris le pregunta cuál era su nivel en soldado. Con un momento de duda, Cloud le contesta que era un soldado de primera clase. Aeris dice que es del mismo nivel que su primer novio. Cloud pregunta por su nombre. Tal vez lo conoció cuando pertenecía a soldado. Pero Aeris decide cambiar de tema. Y en ese momento se abre la puerta del sector 7 para que salga una carreta que lleva en su interior a Tifa. Cloud y Aeris persiguen la carreta hasta el mercado muro del sector 6, un sector plagado de delincuencia y caracterizado por el comercio sexual. El dúo se percata de que Tifa se encuentra en la mansión de Don Corneo, un mafioso, quien cada noche envía a sus lacayos a buscar mujeres hermosas para que él elija a una como su, entre comillas, novia. Aeris disfraza a Cloud de chica y juntos entran en la mansión, y dan con Tifa, quien explica que luego de la explosión en el puente, el resto de Avalancha regresó al sector 7 y se encontraron a Don Corneo, merodeando por el sector. Barrett se dio cuenta y lo capturó para sacar la información, ya que este sujeto trabaja con Shinra. Tifa quería indagar aún más para averiguar los planes de Shinra y por ello se escabulló en la mansión. Todos juntos interrogan a Don Corneo, quien cuenta que Heidegger, el director de mantenimiento de la seguridad pública de Shinra, le ordenó buscar a Barrett. Además, Shinra ha descubierto que el grupo de rebeldes de Avalancha se oculta en el sector 7 y planean aplastar dicho sector, rompiendo el soporte que mantiene la placa que está sobre ellos. Con tal accidente, Shinra buscaría culpables y colocaría a Avalancha como los responsables de tal tragedia. Los tres héroes caen en una trampa de Don Corneo que los conduce a las alcantarillas de Midgar y rápidamente buscan la salida para advertir al sector 7 del peligro. Al llegar, observan que el resto de Avalancha está luchando por proteger el pilar que sostiene la placa. Tifa le pide a Aeris que vaya a su bar y busque a Marlene para que escapen del sector. Cloud y Tifa suben al pilar y ven a Jesse y Vix heridos por el combate y a Barrett desesperado por repeler el ataque de los helicópteros. De uno de ellos baja Reno, quien activa una bomba y escapa del lugar. Tifa intenta desactivar la bomba, pero no hay caso. Cloud lo intenta, pero escucha otro helicóptero acercándose y en él se encuentra Zeng, un miembro de los turcos, quien menciona su éxito al haber capturado a Aeris, la última anciana. Zeng escapa en su helicóptero, mientras que Cloud y compañía escapan utilizando un cable industrial, mientras observan cómo la placa explota y cae sobre Wedge, Jesse, Vix y todas las personas que viven en el sector 7, dejando un hongo de polvo y llamas. Los tres se lamentan por el lamentable siniestro y por sus compañeros, mientras Barrett piensa desconsolado en el paradero de su hija. Tifa intenta calmarlo, contándole que las últimas palabras de Aeris en el helicóptero fueron: "No te preocupes, ella está bien". Probablemente se refería a Marlene. Cloud piensa y reflexiona en que Zeng se refirió a Aeris como una anciana, y mientras vaga en sus pensamientos, escucha una voz en su cabeza que le dice: "Por mis venas corre la sangre de los ancianos, uno de los lícitos herederos de este planeta". Cloud se repone con ayuda de sus compañeros y juntos deciden ir a casa de Aeris a indagar un poco más. Elmira recibe a Cloud y le cuenta que Aeris fue secuestrada por Shinra. Elmira ya lo sabe porque el secuestro tuvo lugar aquí, en su casa. Cloud quiere saber por qué Shinra busca y persigue a Aeris, y Elmira dice que es porque ella es la única superviviente de los ancianos, una antigua civilización que habitaba este planeta.
Resulta que Elmira no es la verdadera madre de Aerys. Ella, hace 15 años atrás, recibió una carta de su marido quien había sido enviado a la guerra. La carta decía que venía de visita porque había logrado obtener un permiso. Elmira fue a la estación de trenes, pero su marido no llegó. Y así todos los días siguientes, Elmira volvía a la estación. Sin embargo, su marido nunca llegaba. En uno de esos días, Elmira encontró a una mujer tirada en una escalera, junto a una pequeña niña. La mujer le pidió que llevara a la niña, llamada Aerys, a un lugar seguro. Elmira no tenía hijos y su marido nunca volvió. Se encontraba sola, al igual que la niña, y por ello decidió llevársela a casa, y en poco tiempo formaron una feliz familia. A la niña le encantaba hablar y contaba extrañas historias. En algún momento le contó a Elmira que había escapado de un laboratorio de investigación de algún sitio y que su madre había regresado al planeta y por ello ya no estaba sola. Un día Aerys consoló a Elmira por la tristeza de no saber el paradero de su marido. La niña le dijo que se alegrara ya que su marido con su fallecimiento había vuelto al planeta. A los pocos días Elmira recibió la noticia de la muerte de su marido en la guerra. Aerys sabía esto porque tenía extrañas facultades, decía que escuchaba voces y hablaba con el planeta. Por ello, Zeng y los turcos la han intentado secuestrar desde que era una niña. Aerys dejó en casa a Marlene y por su seguridad se dejó capturar por Zeng. Barret se alegra de reencontrarse con su hija, pero se la encomienda a Elmira para ir junto a Cloud y Tifa al rescate de Aerys. Los tres se infiltran en el cuartel general de Shinra y llegan al departamento científico, donde Cloud, en una extraña cámara, ve un cuerpo decapitado de nombre Genova. Cloud repentinamente sufre de un agudo dolor de cabeza al recordar el nombre de Genova. A pesar de la duda, siguen su camino y encuentran a Aerys, a Hoyo, el científico a cargo del departamento, y a Red 13, un extraño animal que puede hablar y que era rehén del científico. Así todos juntos escapan del lugar, sin embargo, Ruda y Zeng los atrapan y los escoltan con el presidente Shinra. El presidente confirma que Aerys es una anciana, una civilización que se hacía llamar a sí misma como Cetra y que habitaron este planeta por millones de años. El presidente quiere a Aerys para que lo guíe hacia la Tierra Prometida, un lugar de felicidad suprema que los Cetra buscaban. Una leyenda que dice que la Tierra Prometida es un lugar que rebosa de Mako. Allí, el presidente quiere construir Neo Midgar, una nueva ciudad dedicada a la extracción de Mako. Todo el grupo es apresado y a través de las paredes charlan y reflexionan sobre los planes de Shinra. Tifa le pregunta a Aerys si la Tierra Prometida realmente existe. Aerys no lo sabe, lo único que recuerda es que los Cetra nacieron del planeta y para saber la respuesta hay que hablar con el planeta. Sin embargo, ¿cómo se habla con el planeta? Aerys solo percibe que está lleno de personas y de ruido, por dicho motivo no puede entender con claridad qué es lo que dice el planeta. Al día siguiente, Cloud despierta y se percata de que la puerta de su celda está abierta. Por ello, aprovecha para liberar a sus compañeros y escapar. Pero se percatan que en cada rincón del edificio hay cadáveres esparcidos que fueron brutalmente masacrados y todos los rincones están empapados de sangre. También notan que Genova ya no está en su cápsula, alguien la tomó y se la llevó. Avalancha sube y observa el cadáver del presidente Shinra atravesado por una enorme espada. Esta espada pertenece a Sephiroth, quien se suponía había muerto hace 5 años. De pronto aparece Palmer, el encargado del programa espacial de Shinra, quien confirma que fue Sephiroth el autor de la masacre. En ese instante llega un helicóptero con el vicepresidente de Shinra, Rufus, hijo del fallecido presidente. Cloud se queda a encarar a Rufus mientras los demás miembros de Avalancha escapan del edificio. Rufus también está en la búsqueda de Sephiroth y la Tierra Prometida. Según él, Sephiroth es un anciano, al igual que Aerys, y son vitales para sus planes. Cloud repele en combate a Rufus, quien huye en su helicóptero. Al llegar al final del camino, todo el grupo reflexiona y decide embarcarse en un viaje fuera de Midgar para averiguar el misterio de los Cetra y los planes de Sephiroth.
Nuestros héroes llegan a Calm, un pueblo en las cercanías de Midgar. El ánimo y el pensar de sus habitantes ayudan a comprender mejor a nuestros héroes la situación del mundo por la extracción de Mako. Sus habitantes están muy felices por todas las facilidades que han llegado a sus vidas, por la implementación de la energía eléctrica. Sin embargo, debido a que esta es posible por la energía Mako, las plantas y los animales que vivían en los alrededores lentamente han ido desapareciendo de la zona, aparentemente por la falta de Mako. Aún así, se conserva una vida tranquila, que desentona con la miseria y ostenticidad lúgubre que se respira en Midgar. Parece no haber rastro de Sephiroth, pero sí, los habitantes han visto a extrañas personas con capuchas negras merodeando. Nuestro grupo de héroes se reúne y Cloud decide contarles todo lo que sabe de Sephiroth. Cloud, al ser un miembro destacado de soldado, en varias oportunidades fue enviado junto con Sephiroth a diversas misiones para repeler los alzamientos rebeldes en contra de la instalación de reactores Mako de Shinra, y con el tiempo, los dos se hicieron amigos de confianza. Hace 5 años, ambos fueron enviados a una misión en Nibelheim. Sephiroth, en ese entonces, era una persona muy amable y contó los detalles de la misión a sus camaradas. Irían a Nibelheim a investigar un antiguo reactor Mako, que, según los reportes, estaba fallando porque generaba mutaciones en la fauna, produciendo monstruos. Sephiroth era increíblemente poderoso, así que llegaron a Nibelheim sin problema alguno. Sephiroth le consultaba a Cloud qué sentía él al volver a su pueblo natal, ya que Sephiroth no tiene un lugar al cual volver. Su madre, Genova, murió cuando lo dio a luz, y su padre no es alguien de quien quiera acordarse. Cloud aprovechó la ocasión para reencontrarse con su madre, con algunos conocidos y con Tifa. Sin embargo, Tifa no estaba en casa. Al día siguiente, el dúo se prepara para cruzar las montañas y llegar al reactor. En eso, llega una chica que Sephiroth contrató para guiarlos al reactor. Esa chica es Tifa, quien se reencuentra finalmente con Cloud. Uno de los lugareños les pide a todos que se reúnan para tomar una foto y así conmemorar el momento. Emprenden el viaje por las montañas de Nivel, ricas en energía Mako, pero su flora y fauna han sido devastadas por la extracción del reactor. Al llegar, los únicos que entran al reactor son Cloud y Sephiroth. Este último localiza la avería y además descubre que Hojo es el responsable de que en este reactor se produzcan monstruos al bañar con grandes cantidades de Mako a seres humanos. Sephiroth pierde el control porque cree que él fue producido de dicha forma. Al día siguiente, Sephiroth se encerró en un edificio de Nibelheim que antes era usado por investigadores de Shinra. Cloud se dirigió allí a investigar y halló a Sephiroth, quien devoraba libro tras libro en ese laboratorio subterráneo. Sephiroth, luego de leer todo registro, le cuenta sus conclusiones a Cloud. Resulta que el planeta pertenecía originalmente a los Cetra, una raza inmigrante que colonizaba los rincones del planeta y que poseían facultades muy especiales, como el control y el manejo de la magia y la capacidad de escuchar las voces provenientes del planeta, que los guiarían hacia la Tierra Prometida. Sin embargo, en algún momento apareció otro pueblo, que no concordaba con la idea de colonizar y viajar en busca de la Tierra Prometida. Por ello, este pueblo decidió dejar la búsqueda y establecerse con refugios. Dicho pueblo son los antepasados de los humanos, como Cloud. El tiempo pasó y una gran catástrofe asoló al planeta. Los humanos sobrevivieron gracias a que se ocultaron del peligro y la intervención de los Cetras, quienes salvaron al planeta. Tras aquello, los humanos se multiplicarían y hace 2000 años encontrarían un anciano llamado Genova, que daría paso al proyecto Genova para la fabricación de individuos con poderes de los Cetra. Y Sephiroth es el resultado de dicho proyecto, liderado por el profesor Gast. Y así, Sephiroth, cegado por el descubrimiento de su origen, parte hacia el reactor en busca del cuerpo de Genova, su madre. Cloud lo persigue y ve una escena que se le había presentado en una de sus visiones. Ve a Tifa sosteniendo a su padre, asesinado por Sephiroth, quien arrasó con todo Nibelheim. Cloud encara a Sephiroth, petrificado, quien está mirando a Genova. Para Sephiroth, los humanos le han robado a los Cetra y a Genova el dominio del planeta. Pero ahora, él le devolverá la gloria a su pueblo extinto y se vengará de los humanos. La historia de Cloud solo llega hasta ese punto, y él quiere saber más acerca de lo sucedido, al igual que sus compañeros, y el por qué Sephiroth se robó a Genova de Midgar. Así que nuestros héroes salen en su búsqueda, al igual que los turcos, al mando de Reno, quienes han sido enviados por Shinra. Las pistas los conducen hasta Puerto Yunon, y a mitad del camino, nuestros héroes reciben a un nuevo miembro, Yuffie, una guerrera de Gutai, un país ubicado al occidente que hace algunos años atrás estuvo en guerra con Shinra en oposición a los planes de construcción de reactores Mako. Sin embargo, Gutai no pudo vencer y luego de perder la guerra se transformó en un país turístico.
Al llegar a Puerto Yunón, nuestros héroes ven un pequeño poblado engullido por una enorme ciudad que los cubre, tal como sucede en Midgar. El pueblo luce acabado y contaminado, tanto en sus costas como en su aire, lo cual ha ahuyentado a los peces y animales del lugar. El grupo pasa la noche en la posada. Sin embargo, Cloud nuevamente escucha la misma voz que ha sentido en sus visiones anteriores. Cloud no encuentra sentido a lo que dicha voz le cuenta, así que se olvida del suceso una vez más. Nuestros héroes descubren al día siguiente que en la ciudad de Puerto Yunón se prepara un espectáculo para recibir a Rufus como el nuevo presidente de Shinra. Así que todo el grupo aprovecha la confusión para escabullirse en el barco que llevaría a Rufus al próximo continente, que se sospecha es el próximo destino de Sephiroth. El grupo llega a Costa del Sol, al igual que Rufus, quien en su helicóptero parte a otro lugar desconocido. Nuestros héroes deciden continuar la búsqueda en Corel del Norte, lugar que convive con un reactor Mako en el Monte Corel, no muy lejos del poblado. Los lugareños de Corel del Norte reciben a Barret con insultos y reproches, ya que lo indican como el responsable de la destrucción del pueblo de Corel y de la muerte de sus habitantes. Por ello, los pocos sobrevivientes fundaron Corel del Norte, una ciudad muy pobre y que sirve de basurero y paso para los turistas que toman el teleférico aledaño para viajar a Gold Saucer, un parque de diversiones gigantesco, que destaca por su opulencia. Barret aclara la situación al grupo. Resulta que Corel era el pueblo natal de Barret y que era rico en minas de carbón. Un día llegó a Corel una representante de Shinra llamada Escarlata y les propuso a los lugareños la construcción de un reactor Mako que haría más llevadera su vida gracias a la energía eléctrica. Todo el pueblo, incluido Barret, creyó en las promesas de Shinra y veían con buenos ojos la construcción del reactor. Sin embargo, Dine, el mejor amigo de Barret, se oponía rotundamente porque consideraba que Corel debía seguir utilizando el carbón como combustible, ya que esa era la tradición de su pueblo que debía ser protegida y conservada por todas las generaciones. Finalmente, el reactor se construyó, pero un día, Barret y Dine regresaban a Corel luego de visitar un reactor en construcción y fueron alertados de un ataque de las fuerzas de Shinra a Corel. Shinra, con la excusa de que Corel albergaba al grupo de rebeldes responsables de la explosión de uno de sus reactores, acabó con todo el pueblo y sus habitantes. Barret perdió a su esposa, Mirna, y mientras él escapaba, perdió a su mejor amigo. Con el tiempo, se construiría Gold Saucer en Corel, dejando a este último como una prisión en medio del desierto. Nuestros héroes llegan al parque de diversiones y deciden separarse para registrar el lugar en busca de pistas que los lleven a Sephiroth. Algunas personas dicen haber visto hombres de negro encapuchados y con números tatuados rondando por el parque. Un dato raro, pero que no se asemejan del todo a Sephiroth. En el camino encuentran a Kite Sid, una especie de muñeco con un gato arriba, el cual lee la suerte y, para bien o para mal, decide unirse al grupo. Al llegar a la atracción de la arena de combate, lo que encuentran son soldados caídos por heridas de bala. En eso llega Dio, el encargado de la atracción, quien envía a Cloud y compañía al desierto de la superficie, a la prisión de Corel. Nuestros tres héroes se reponen y encuentran a Barret, quien aclara la situación. Dine había sobrevivido y se habría implantado un arma en su brazo izquierdo, y Barret quiere reencontrarse con su amigo. Nuestros héroes encuentran a Dine y Barret se da cuenta de que su amigo perdió la cordura después de tanto dolor por la pérdida de su esposa y su hija Marlene. Las palabras se agotan y luchan por un momento. Dine cae vencido. Barret intenta recapacitar a su amigo, ya que Marlene está sana y salva en Midgar. Barret la rescató de la tragedia de Corel. Aún así, Dine está convencido de que Marlene ya no se acuerda de él, porque ahora su padre es Barret, y así Dine se despide para arrojarse con su odio a un precipicio. Nuestros héroes logran su libertad ganando una carrera de chocobos. Dio, por su victoria, cuenta que Sephiroth estuvo en Gold Saucer y que aparentemente iba en dirección a un pequeño pueblo, Gongaga. Nuestros héroes llegan a Gongaga, un pequeño pueblo que hace 3 años fue azotado por la explosión de un reactor de Mako en sus cercanías, perdiendo a varios de sus lugareños en el accidente. Por ello, decidieron no permitir el uso de Mako, y ahora es un pueblo que vive sin energía eléctrica. El grupo se topa con una familia que se percata que Cloud perteneció a Soldado y le preguntan si conoció a su hijo llamado Zack, un joven que fue a Midgar para unirse a Soldado, o eso es lo que saben sus padres, porque hace 10 años que no saben nada de él.
Lo último que supieron de Zack es que había conseguido una bella novia en Midgar. Aerys confiesa que Zack es el nombre de su primer amor, quien hace 5 años fue enviado a una misión y jamás volvió. A Tifa le resulta curiosa la historia de Zack, ya que se parece mucho a la de Cloud, quien también se fue de su pueblo natal hace 5 años para ser miembro de soldado. Como Sephiroth no se encuentra en el pequeño pueblo, nuestros héroes siguen su viaje hasta Cañón Cosmo, la ciudad natal de Red 13, quien pertenecía a una antigua tribu que protegía la localidad y a sus habitantes. Allí conocen a un anciano, Bugenhagen, el abuelo de Red 13, quien al igual que Barret es consciente de que el planeta está muriendo porque puede oír los gemidos del planeta. Bugenhagen le da al grupo las explicaciones en su laboratorio. Todo ser vivo, al morir, deja en el planeta su cuerpo físico. Este es descompuesto por los microorganismos de la Tierra para ser devuelto al planeta. Sin embargo, eso sucede con el cuerpo físico. ¿Qué sucede entonces con los recuerdos, los pensamientos, la conciencia, el corazón, el conocimiento y el alma después de la muerte? Todo ello también regresa al planeta en forma de espíritus que se juntan unos con otros y vagan al interior del planeta. Este flujo de espíritus es llamado corriente vital. Ahora, cuando una nueva vida viene a este planeta, no solo recibe su cuerpo físico, sino que también es bendecido con la energía espiritual proveniente de la corriente vital al interior del planeta. Esa nueva vida, al morir, cumple el mismo ciclo. Si la energía espiritual, por algún motivo, desapareciera, también desaparecería todo ser vivo, y además el planeta en sí mismo. Esta energía espiritual es eficiente porque existe dentro de la naturaleza, para cumplir el propósito mismo de la vida. Sin embargo, cuando se extrae y se manufactura la fuerza, ya no puede cumplir su propósito. La energía Mako es energía espiritual, extraída constantemente por los reactores, agotando las reservas del planeta, desechando y utilizando todo el conocimiento, recuerdo, pensamiento y alma de los seres vivos. Por ello, la energía Mako destruye el planeta. Nuestros héroes reflexionan frente a una fogata, piensan en Jesse, Biggs y Wedge, sus compañeros caídos, y si sus esfuerzos han valido la pena para salvar al planeta de los planes de Shinra y Sephiroth. Al final del día, deciden seguir intentando, junto a un Red 13, decidido en ayudar, debido a la motivación que consiguió al descubrir que su padre, Seto, fue un fiero y noble guerrero que murió defendiendo a su pueblo. Nuestros héroes prosiguen la búsqueda de Sephiroth a Nibelheim, el pueblo natal de Tifa y Cloud. Al llegar, ambos quedan sorprendidos, porque en vez de encontrar los escombros del pueblo por el ataque de Sephiroth hace 5 años, lo que encuentran es a Nibelheim totalmente reconstruida. Ambos, desconcertados, encuentran una serie de documentos que explican la reconstrucción de Nibelheim, con actores contratados por parte de Shinra para encubrir el accidente con Sephiroth. En los alrededores de Nibelheim rondan los sujetos de negro encapuchados, y con números tatuados, que según los informes son clones de Sephiroth, debido a los experimentos de Hoyo. Nuestros héroes deciden seguir la investigación en el laboratorio secreto de la mansión Shinra, ya que estos clones susurran su nombre. Llegan al laboratorio y encuentran a Sephiroth, quien le pregunta a Cloud si participará de la unión para que Genova se convierta en la calamidad de los cielos. Cloud y los demás se confunden, porque se supone que Genova es un anciano. Sephiroth le contesta a nuestros héroes que si quieren respuestas deben ir al norte, pasando el monte Nibel. Cloud y compañía reanudan la persecución, sin embargo, se detienen en una misteriosa puerta del laboratorio, y en ella ven un ataúd en el cual duerme Vincent, un ex miembro de los turcos. Hace ya varios años, él se encargaba de resguardar los experimentos que realizaban en la mansión Shinra, el profesor Gas, como el proyecto Genova, y también las investigaciones de Hoyo, quien buscaba crear un humano con los poderes de los Cetra. Para ello, usó al bebé de su asistente Lucrecia, que aún permanecía en su vientre. Hoyo le inyectó al pequeño las células de Genova. Vincent se había enamorado de Lucrecia, por ello encaró al científico, exigiéndole detener el experimento, pero el científico le disparó, y para bien o para mal, le salvó la vida dotándolo de otro cuerpo. El pequeño Sephiroth nació, sin embargo, no manifestó ninguna facultad Cetra,
pero sí una superioridad física que lo llevó a ser entrenado para convertirse en el mejor miembro de soldado. Por dicho motivo, Lucrecia no pudo criar a Sephiroth y la culpa que sentía la llevó a recluirse en algún lugar del planeta, deseando desaparecer. Vincent tampoco soportó la culpa y se recluyó en este ataúd hasta la llegada de Cloud. Nuestros héroes piensan que si Vincent dice la verdad, entonces Sephiroth no es hijo directo de Genova, como él cree, y tampoco es un Cetra, lo cual también indica que Genova no es un Cetra, pero como dijo Sephiroth, él es el que tiene las respuestas, así que el grupo de héroes en compañía de Vincent cruzan el Monte Nivel y llegan a Ciudad Cohete. Allí conocen a Shera, una ex trabajadora del programa espacial de Shinra, quien cuenta que hace algunos años esta pequeña ciudad iba a ser el lugar de lanzamiento del primer cohete espacial, que finalmente no se lanzó. Pero eso es cosa del pasado, ya que Shinra planea reanudar su programa espacial, y de hecho Rufus viene en camino para charlar con Sid, el que iba a ser el primer hombre en el espacio. Sid le cuenta a Cloud y compañía que el lanzamiento no se llevó a cabo porque Shera se había quedado ajustando el tanque de oxígeno para asegurar el éxito de la misión, mientras estaba en marcha la cuenta para el despegue, por lo que Sid decidió salvarla en vez de sacrificar la vida de Shera como Shinra le había ordenado. Al final, Shinra descubrió que la extracción de Mako era un negocio muy lucrativo, por lo cual abandonó el programa espacial. Y desde ese día, Sid le guarda rencor a Shera y se recluye en su antiguo cohete. Rufus llega, pero en vez de hablar del cohete, le pide a Sid su avión, el Potrillo, para perseguir el rastro de Sephiroth. Nuestros héroes escuchan la conversación y van en busca del avión, que estaba siendo robado por Palmer, director del programa espacial, que sobrevivió al ataque de Sephiroth en Midgar. Cloud y compañía detienen a Palmer y junto a Sid escapan de Rufus, pero se estrellan en medio del mar. Sid decide acompañar a nuestros héroes, a pesar de que no entiende nada de lo que está pasando, a excepción del odio simultáneo que todos sienten por Shinra. Así que deciden ir al Templo de los Ancianos, una de las últimas cosas que Rufus mencionó. Al llegar, Aerith siente en lo más profundo de su ser que aquí hace mucho tiempo habitaron los ancianos. En la entrada del templo se encuentran un clon de Sephiroth, agonizando y nombrando a la piedra angular como la clave para entrar al templo. Se dice que dicha piedra es propiedad de Dio en Gold Saucer. El grupo de héroes llega y le pide a Dio la piedra, quien accede luego de que Cloud divierta al público en la arena de combate. Cloud y compañía son informados de que el tranvía se ha descompuesto, por lo cual deberán esperar al siguiente día para volver a la superficie. Nuestros héroes se quedan y aprovechan el momento para ordenar la información y los objetivos. Hasta ahora han estado persiguiendo a Sephiroth, quien busca la tierra prometida para gobernar sobre ella. Shinra también persigue a Sephiroth, esperando que los guíe hasta la tierra prometida, donde ellos creen existe una fuente enorme de energía Mako. No se sabe si realmente existe esa tierra, ya que hasta ahora se creía que solo era una leyenda. Además, aún está en duda si Genova es realmente un Cetra y si realmente es madre de Sephiroth, según lo que Vincent ha contado. Ahora, lo último que ha sabido el grupo es que según Dio, Sephiroth también busca algo llamado materia negra y que en el continente están rondando clones de Sephiroth. Todo esto es confuso, pero sin duda nada es bueno para el planeta. Todos se van a descansar, pero Aerith lleva a Cloud a visitar las atracciones con ella. Tienen un grato momento, en especial porque Aerith siente que Cloud es muy parecido a Zack, su desaparecido novio. Aún así, Cloud es distinto, otra persona a la que le encantaría conocer. Cuando acaban su cita, ven a Kaizid escapando con la piedra angular para dársela a Zen, quien escapa en su helicóptero. Kaizid resulta ser un espía, es tan solo un muñeco que es controlado por un empleado en los cuarteles generales de Shinra. El muñeco tiene a Elmira y Marlene como rehenes, y para que ellas estén bien, les dice a Cloud y a Aerith que no digan nada al resto del grupo.
Al día siguiente, solo tres miembros de nuestros héroes, Tifa, Cloud y Aerith, se dirigen al Templo de los Ancianos. Allí se encuentra Zeng, muy mal herido, y le cede a Cloud con impotencia la piedra angular. Los tres héroes atraviesan el complejo camino y llegan a un pozo que contiene energía espiritual que le muestra a nuestros héroes los sucesos del pasado. Cuando Zeng entró en el templo e intentaba comprender los jeroglíficos, Cetra, hasta que Sephiroth llega y le dice que él se fusionará con la energía espiritual. Ataca a Zeng y le dice que no tema la muerte, porque cuando su hora llegue, volverá a ser parte de la energía espiritual y luego se unirá con Sephiroth. Los héroes van rápidamente a la sala, donde Sephiroth se manifiesta. Por su actuar, el grupo nota que Sephiroth está completamente loco. Aparentemente sigue creyendo que es un Cetra y que su madre es Genova. Por ello, continuará con sus planes. Su objetivo es invocar una poderosa magia, un meteorito, que caiga al planeta causándole un daño colosal, con el propósito de que el planeta, al estar herido, reúna la energía espiritual de la corriente vital en la herida para sanar y salvar el planeta. Sin embargo, Sephiroth solo quiere ese cúmulo de energía espiritual para fusionarse con ella y así transformarse en una nueva forma de vida, en una deidad que gobierne el planeta. Sephiroth huye y Cloud lo persigue, pero de pronto pierde el control de su cuerpo y comienza a reírse como un lunático y a escupir disparates. La extraña escena termina con Cloud reponiéndose, como si nada hubiera pasado, y sus dos compañeras hacen caso omiso de lo visto, ya que Cloud cree que Sephiroth necesita de algo llamado materia negra para poder invocar a la magia de meteorito. Aerith intenta preguntar a la corriente vital dónde se encuentra dicha materia. El planeta responde que el mismo templo de los ancianos está hecho de materia negra. Por ello, el templo debe reducir su tamaño para que quepa en la palma de una mano. Aquello se logra descifrando los acertijos que el templo propone. Sin embargo, la persona que lo logre morirá aplastada por el templo. Oportunamente, Kaizid llega y propone ser él quien reduzca el templo, ya que él es solo un muñeco. Cloud tiene sus dudas porque él es un espía de Shinra, pero no tiene opción. El muñeco les da las gracias por confiar de nuevo en él, a pesar de sus disputas. Él ha decidido proteger al planeta y les pide a nuestros héroes que no lo olviden, a pesar de que otro muñeco vendrá a reemplazarlo. Cloud y compañía obtienen la materia negra, así Sephiroth no podrá invocar a Meteorito. Sin embargo, él aparece y Cloud nuevamente sufre de dicho dolor en su cabeza, esa sensación que tuvo en sus recurrentes visiones cuando escuchaba esa voz. Y esa voz era la de Sephiroth, quien lo estuvo controlando mental y físicamente para este momento. Cloud no puede oponer resistencia y le cede la materia negra. Impotente, se golpea a sí mismo con furia para luego desmayarse y en su mente cuestionarse sus acciones. Si acaso Sephiroth lo controla, ¿qué hay de sus recuerdos? ¿También los controla Sephiroth? Y si eso es verdad, ¿quién es él? ¿Quién es Cloud? La tormenta se calma con una visión de Cloud en un bosque, donde ve a Aerith, que le dice que no se culpe y que mejor se preocupe por su estado, porque ella se hará cargo de Sephiroth. Ella es la única que puede detenerlo, o eso le dicen sus facultades Cetra. Le dicen que la clave para salvar al planeta está en la ciudad de los ancianos. Este es el adiós y le pide a Cloud que se cuide mucho. En ese momento se manifiesta Sephiroth pidiéndole a Cloud que la detenga a toda costa. Cloud despierta en Gongaga y Tifa le cuenta que Aerith se ha marchado, pero él ya lo sabe. Se fue a la ciudad de los ancianos y Sephiroth también se dirige hacia ese lugar. Cloud no quiere acompañar al resto de héroes porque tiene miedo de perder el control, de que Sephiroth lo manipule, y tiene miedo de sí mismo, de no saber quién es él, y por sobre todo, tiene miedo de saber quién es él. Aún así, no tiene opción. Y todos llegan a la ciudad de apariencia muy extraña, la cual se esconde bajo la tierra. Cloud ve a Aerith, arrodillada, con los ojos cerrados, en una profunda oración. Cloud se acerca, luchando contra el control mental de Sephiroth, pero no puede vencer. Por ello saca su espada, se coloca frente a Aerith y cuando le iba a propinar una estocada, los demás héroes le gritan, ¡que no! ¡Que se detenga! ¡Que sea fuerte! Cloud se detiene a duras penas para luego quedarse petrificado frente a Aerith, quien abre sus ojos y le regala una sonrisa, mientras ambos escuchan el sonido de una espada cayendo.
7 segundos. 7 segundos fue lo que demoró Sephiroth en quitarle la vida a Aerith. Cloud no sabe qué hacer. Se pregunta qué va a hacer ahora con el dolor, el sufrimiento que está sintiendo. Sephiroth, antes de huir, le contesta que deje de fingir, que deje las ridiculeces, porque él es solo una marioneta. Todos nuestros héroes lloran la pérdida de su amiga, y uno a uno se despiden de Aerith. Cloud la toma en brazos, la deposita en una laguna de la ciudad y lentamente se hunde para reunirse con su pueblo en la corriente vital.